familiares del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, también se acercaron ante la comisión y entregaron una carta denunciando violación a los derechos fundamentales y derechos humanos del gobernador cruceño. Vulneración a todos los derechos, el derecho a la defensa, el derecho a la salud. Familia del gobernador Luis Fernando Camacho denuncia una centena de violaciones a los derechos de la primera autoridad de Santa Cruz a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos pedido por todos los presos políticos, no solamente por los rostros más conocidos, hemos pedido por todo. También hemos pedido que hagan una visita y que escuchen a todos los familiares de los heridos que hubieron en Santa Cruz por protesta pacífica. Que han habido muchos heridos. La denunciante asegura que la violación a los derechos fue desde antes que Camacho asuma como gobernador y que se radicalizó cuando asumió como primera autoridad de Santa Cruz. Exigimos que se haga y que se manifieste en los informes lo que está pasando en Bolivia. La vulneración a los derechos, la vulneración a un debido proceso, la agresión y la tortura blanca a la que están siendo sometidos a nuestros familiares. Nosotros entendemos que tiene que esclarecerse lo que pasó en los 2019. Camacho está a 30 días de cumplir la primera de las detenciones preventivas. Para la familia se espera que las decisiones de la Corte Interamericana sean vinculantes. Para muchos de los bolivianos que salimos a las calles en 2019 hubo fraude y hasta el momento en este país no existe un responsable por ese fraude. Sin embargo, hay una persecución política a opositores y también a sectores que están arremetiendo a través de la justicia, a través de los policías.